en un día muy particular, el Día de la Mujer, y también por tercer año consecutivo en el que estamos ya con estas 10 del 2019 entregando la distinción a 30 mujeres destacadas de la cultura en la provincia de Misiones. ¿Por qué la denominación Orquídeas de Plata? Porque veíamos la necesidad de buscar algún elemento que distinga a las mujeres, la flor, la orquídea, que mucho tiene que ver en nuestra provincia, la silueta de la mujer en la que está incrustada esta orquídea de plata, que es de madera nativa también, y todo esto hecho por manos misioneras, artistas misioneros que han aportado también su granito de arena para esta hermosa estatuilla. La selección de las galardonadas, bueno, ¿qué se tuvo en cuenta? Bueno, durante todo el 2018 yo siempre digo que el mejor jurado es la gente con la que conversamos, gente del ambiente cultural, gente de los distintos puntos de la provincia y el trabajo que se ve de todas estas mujeres y que está a la vista. La verdad que tienen una producción vasta, cada una de ellas en su propia disciplina, así que creo que no hay nada que objetar con estas 10 distinguidas de esta noche.